Loco. ¿Dónde estás, vos? ¿Que me hablaste? ¿A dónde andás? Hemos encontrado una...
esta es la parte más alta de Perquín. ¿Dónde vamos? Supuestamente se ve todo así, todo. ¿Qué? Impacto de bomba. Cerro de Perquín. Y llegamos al punto más alto, pues, menos de Perquín. Aquí dice Cerro de Perquín, 1321 metros sobre el nivel del mar.
eso, esa inversión. Crece diciembre de 1992, después de la guerra, rapidito se inauguró. Sí. Había que movilizarse rápido antes que se movilizara el último contingente guerrillero armado aquí. Era para poder aprovechar el pertrecho militar. ¿El qué? El pertrecho militar. Son las armas, uniformes, cascos. El pertrecho militar. Se le llama a todo eso. A todo, sí, lo que es el uniforme, las armas, los cascos, las botas, todo eso. Tengo que quitar los tickets. Gracias. Pasen adelante. Muchas gracias. Que le ponga la luz del flash ella aquí y usted la toma normal, sin flash. ¿Estamos poniendo el flash? Le jalo la luz, ponga. Pues ahora, usted no le ponga flash porque si no le va a rebotar. Ah, sí, gracias. Si pesaba esa cosa usted. O sea que el que andaba esa cosita tenía que andar bien en forma. Sí, mala mochila, mala. O sea que andaba. O sea que andaba sus 60 libras. Sí, por ahí. Imagínate después, tenían que estar en montero. Lo desarmaban pieza por pieza. ¿Y ese cuánto pesa ese mortero? Ah, puta, imagínate que la placa pese, pongamos otro tálpano, ¿va? Unas 25 libras. Espérame, ¿ah? ¿La placa esa de abajo? Sí, la placa de abajo, más el cañón, más el crico. Oh, ¿sí? Este es un ranch, tierra americano. Este cuesta en la guerra $35,000. $35,000. Ah, que yo tiempo la guerra. Entonces era una riga, la guerrilla lo compra. Ah, o sea que es negocio la guerra. Claro. ¿Y esto era de un avión? Todo, sí, era un tumbano 89. Esto ya no. Mire, los restos del helicóptero donde iba Monterrosa están afuera. Sí. Oh. Sí, el caballo de Troya. El caballo de Troya. Esto es americano, ruso. ¿Aquí es ruso? Esta gente, el de acá. Ya, todo esto es americano. O sea que la guerrilla tuvo su buen armamento y de los dos bandos, pero era de lo que le quitaba a los soldados. Le quitamos tres compañías, ¿va? Y le quitamos, le capturamos el viceministro, que le dijo a los castillos, y capturamos la guerrilla. Y los demás murieron acá en el combate. O sea que usted ahí anduvo, pues. Sí, pero 80, 92. Pero. Ahí se lesionó. Sí, me valía, me caí en la rata y me compadre. Era M16. Se captó más.
te hubieras dicho, déjame quitar la pata. ¿No? Ah, de verdad, sí, ¿este claro, qué calibre? 7.62 milímetros. Sí, este es más grande el tiro, tío. O sea, que le pegas pedazo. Sí, le vuelas pedazo. Cuando lo agarras. ¿Con cuál es que bajaron el avión? ¿Con cuál bajaron el avión? Dice? De Puente Roja. ¿De qué? Ya le voy a contar ahí. Ah, vaya. Sí. No, esto es que ya fueron bajados para el como este calor. Es decir, el calor del motor. ¿Cuánto? Sí, es decir, el calor del motor. ¿Cómo? Pues. Este es el misil, el aire. Este es Rusia. Ese vino en 89 cuando se tomaron más. Sí, de piloto de avión, cazadores enviados por Ronald Reagan. Este es un trabajo artístico, ¿verdad? Este es un trabajo artístico. $1,000. ¿Usted se vive? No. Ah, no. Tiene un canal. Pero casi ya no publico mucho, ya porque pues, el trabajo no me da mucho chance. Ah, yo pensé que para. No, sí. Cuando cada vez que viajo me gusta subirte un canalito, pero. No lo tengo muy bien, así que para rebajarlo mucho, que es ahí. De los mismos conmigo. Sí, contundente para la contrainsurgente del resto del helicóptero H, fabricación del Norte de América, derribado por fuerza guerrilla de 16 horas, 23 de octubre 84, a las alturas cercanas del municipio de Joateca. Parte de la historia. Y un poco ya sabemos.
para acá. Está la radio, continúa la radio, después vamos a esa bomba, ahí termina el recorrido. ¿Se lo regaló cuándo? ¿Usted? Este en 1982, pero, y aquel en el 92. Pero entonces en ese entonces, o sea que este México contribuía de alguna manera para también para la guerrilla. Para la guerrilla, sí. Oh. A Francia. Francia también. Sí. Ah. Sí. El campamento guerrillero cuenta con nuevas y amplias. Mariposa era, ¿verdad? Sí. ¿Y Mariposa todavía está viva? Sí. Ah. Sí, creo que vive en Nicaragua, no sé. Ah. Como ven, los cartones de huevo para neutralizar la voz. La antena es la que estuvo en un palo durante mucho tiempo. Se abrió la cáscara de un palo y bajo esa cáscara venía el cable de la antena. Cuando la cáscara se cerró, en la encarnó el palo, entonces ya la antena ya no se vio. Los militares, como nunca veían para los lados, solo para abajo, en la dormían debajo de la antena y encima de la radio, allá en Guatemala. Nunca pudieron encontrar ni la radio ni nada, ni mucho menos a uno de la brasa. Les aseguro que ni los conocían. Ajá. ¿La brasa era? Era la Brigada Rafael Arcesabla. Oh. La fuerza especializada del ERP. Ajá. ¿La voz? Sí. ¿De la radio? Acá en esta sala funcionaba la prensa y la propaganda de la radio. Allá tenemos los primeros aparatos del 80. Un amplificador, una grabadora y una computadora. Y aquí un radio FM para la retransmisión de la PTV, el micrófono, dos microfonitos cuadrados para comunicarnos de campamento a campamento a través de los alambres de púas. Los radios naranja y Motorola eran para las zonas de combate. Y el altímetro que activa la bomba de Monterrosa es este que está aquí. Estos altímetros los tiraba un avionón lento que dejaba caer unas cajas de piedra y después tiraba esos aparatitos. Ellos son captadores de señal. Para eso los lanzaban los Estados Unidos acá en la zona norte. La guerra aquí directamente fue en contra de los Estados Unidos. Aquí los asesores norteamericanos comandaban asesinatos y hacían diferentes tipos de actividades. Así nosotros logramos luchar durante 12 años. Capturamos hasta la hija de Napoleón Duarte en 1984 y fue canjeada por muchas personas más, incluyendo la señora Nidia Díaz, que ustedes saben qué persona no me dio. Como les dije, es una parte de que nomás me atreví a explicarles porque no andaba nadie con ustedes. Mi nombre es Francisco Parisa, general de guerra de la bomba. Gracias. Muchas gracias. Fui técnico aprobativista, fui arma de apoyo y fui instructor político militar. ¡Ah, qué bien! Sí. ¿Cómo era la frase que decía? De cuando la muerte nos encontrara. Ah, es el juramento de la Brigada Rafael Arcesabla. Donde quiera que la muerte me sorprenda, bienvenida sea. Primero muerto que de rodillas. Esa era la consigna y el juramento de la Brigada Rafael Arcesabla. Primero muerto que de rodillas. Sí.
Iba a decir que por allá, ¿qué? Una bomba que tenemos allá. Ah, ¿de verdad? Pero así es, ¿cuál? ¿Por allá dónde? Allá está. ¿Allá dónde? Sí. ¿Allá dónde? Sí. Ah, ya, gracias. ¿Quieren ir al campamento? Vaya. ¿Campamento? Sí, el campamento de donde están los tatuajes. A ver, ¿a cuánto tiempo está? ¿De aquí? No, sí, cerquita también. Es aquí para abajo, para allá. ¿Cuánto cuestan los boletos? Vaya, voy a esperar a los demás y les voy a preguntar. Hay un fusil suelto con todo el equipo porque tomen fotos. ¿Y esta, son de los tatuos o qué? El cuevo. Y van a ir a ver una bomba chiquita, allá sirven las más grandes con los motores del avión, en el campamento. Ah, y está así para caminar normal, sí, no es tan difícil. No, es fácil. Ya voy a preguntarle a los demás si quieren. Mira, Mari, hay un campamento, dicen ahí que hay unas pequeñas cuevas, hay unas bombas, pero se paga aparte también, pero vamos a ver, ¿ok? Aprovechamos. ¿Ahí? ¿Cuánto tiempo? No, dice que camina 5 minutos, pero es así, normal. ¿5 minutos? ¿No? ¿Cuánto vale? $1. Pero Raúl puede que... Yo creo que Raúl puede ir a verlos. Dice, mira, ahí hay, perdón, en ese campamento dice, hay cuevas. Ah, pero ya han hecho cuevas. Ahí está toda la foto. Ah, pero espérate, hay que ver la foto, si no vamos a mirar. Allá, con él, ahí. Foto. Mejor vamos a mirar, porque no nos va a agarrar la tarde. Primero vamos a ver la foto, ahí, si vale... Si podemos ir. Campamento de Río. Vaya, nosotros primero sacamos el tapón, luego sacamos el taco de seguridad y después sacamos la espoleta. Ya cuando sacamos la espoleta ya empezamos a desarmar atrás, la parte de atrás, y sacamos el fulminante. Cuando sacamos ese fulminante, empezamos a cortar la bomba con sierras de cortar hierro. Por supuesto que no dejábamos de cortar para que nos enfriara. Dejaba uno y otro y otro y otro, de manera que éramos los 10 explosivistas que andábamos y no dejábamos de darle hasta que la logramos cortar. Luego sacamos el material que tenía adentro, son unas ruedas así de TNT. Tiene 3 dedos de gureza y en el espacio de cada rueda de esas va lleno de una pólvora negra, va amaciada de pólvora. Esa pólvora, al absorberla, pues rápidamente da sangradera de nariz. Nosotros, para cortar esta bomba, ya cuando vimos los materiales... Aquel es el carro que donó ¿Se lo regaló cuándo? ¿Usted? Este en 1982, pero, y aquel en el 92. Pero entonces en ese entonces, o sea que este México contribuía de alguna manera para también para la guerrilla. Para la guerrilla, sí. Oh. Igual a Francia. Francia también. Sí. Ah. Gracias. Los tatú y los puentes de hamaca están en el camino.
El campamento guerrillero cuenta con nuevas y amplias. Mariposa era, ¿verdad? Sí. ¿Y todavía está viva? Sí. Sí, creo que vive en Nicaragua. No sé. Ah. Como ven, los cartones de huevo para neutralizar la voz. La antena es la que estuvo en un palo durante mucho tiempo. Se abrió la cáscara de un palo y bajo la cáscara venía el cable de la antena. Cuando la cáscara se cerró, en la encarnó el palo, entonces ya la antena ya no se vio. Los militares, como nunca veían para los lados, solo para abajo, en la dormían debajo de la antena y encima de la radio, allá en Guadalajara. Nunca pudieron encontrar ni la radio ni nada, ni mucho menos a uno de la Brás. Les aseguro que ni los conocían. Ajá. ¿La Brás era? Era la Brigada Rafael Arcesabla. Oh. La fuerza especializada del ERP. Ajá. ¿La voz? Sí. ¿De la radio? Acá en esta sala funcionaba la prensa y la propaganda de la radio. Allá tenemos los primeros aparatos del 80, un amplificador, una grabadora y una computadora, y aquí un radio FM para la retransmisión de la PTV, el micrófono, dos microfonitos cuadrados para comunicarnos de campamento a campamento a través de los alambres de púas. Los radios naranja y Motorola eran para las zonas de combate. Y el altímetro que activa la bomba de Monterrosa es este que está aquí. Estos altímetros los tiraba un avionón lento que dejaba caer unas cajas de piedra y después tiraba esos aparatitos. Ellos son captadores de señal. Para eso los lanzaban los Estados Unidos acá en la zona norte. La guerra aquí directamente fue en contra de los Estados Unidos. Aquí los asesores norteamericanos comandaban los asesinatos y hacían diferentes tipos de actividades. Así nosotros logramos luchar durante 12 años. Capturamos hasta la hija de Napoleón Duarte en 1984 y fue canjeada por muchas personas más, incluyendo la señora Nidia Díaz, que bueno, ustedes saben qué persona no me dio. Como les dije, es una parte de que nomás me atreví a explicarles porque no andaba nadie con ustedes. Mi nombre es Francisco Aparicio, sinónimo de guerra de la bomba. Muchas gracias. Fui técnico productivista, fui arma de apoyo y fui instructor político-militar. ¡Ah, qué bien! Sí. ¿Cuál era la frase que decía? De cuando la muerte nos encontró. Ah, ese es el juramento de la Brigada Rafael Arcesabla. Donde quiera que la muerte me sorprenda, bienvenida sea. Primero muerto que de rodillas. Esa era la consigna y el juramento de la Brigada Rafael Arcesabla. Primero muerto que de rodillas. Sí. ¿Iba a decir que por allá qué? Una bomba que tenemos allá. Ah, de verdad. Es. ¿Por allá dónde? Allá está. Sí. ¿Allá dónde? Ah, ah, ya, gracias. Vaya. Campamento. Sí, el campamento que tienen allá. Los tatuajes. ¿A cuánto tiempo está? ¿De aquí? No, aquí sí, ahí cerquita también. Es aquí para abajo, no es para allá. Ah, ¿para qué? ¿Cómo te quieres comprar boletos y no quieren ir al campamento? ¿Cuánto cuestan los boletos? Vaya, voy a esperar a los demás y les voy a preguntar. Hay un posible sueldo con todo el equipo porque están en fotos. Y esta, son de los tatuajes, ¿qué? El cuevo. Y van a ir a ver una bomba chiquita, allá se ven las más grandes con los motores del avión, en el campamento. Ah, y está así para caminar normal, sí, no es tan difícil. No, es fácil. Ya voy a preguntarle a los demás si quieren. Les va a gustar. Campamento de Río. Ya cuando sacamos la espoleta ya empezamos a desarmar atrás, la parte de atrás, y sacamos el fulminante. Cuando sacamos ese fulminante empezamos a cortar la bomba con sierras de cortar hierro. Por supuesto que no dejábamos de cortar para que no se enfriara,
dejaba uno y otro y otro y otro, de manera que éramos los 10 explosivistas que andábamos y no dejábamos de darle hasta que la logramos cortar. Luego sacamos el material que tenía adentro, son unas ruedas así de TNT, tiene 3 dedos de gruesa y en el espacio de cada rueda de esas va lleno de una pólvora negra, va demasiada de pólvora. Esa pólvora al absorberla pues rápidamente da sangradera de nariz. Nosotros para cortar esta bomba ya con dos pañoletas de las que nosotros cortábamos y llevamos los materiales a los talleres de explosivo, ahí los molimos, hicimos cargas de 18 y de 14 gramos, las de 18 con el fin de atacar los camiones, atacar las tanquetas o posiciones grandes, y las que eran de 14 gramos, que son de libra, era para los golpes de mano o para atacar las posiciones o para esperar en las emboscadas. Así reutilizamos uno de tantos materiales, pero quiero decirles que fue la única bomba que pedaceamos, porque ya no nos sobró valor o huevitos para seguir cortando, porque imagínense, desactivar una bomba de esta, que está la muerte en humo. Humo digo porque no los iban a hallar, pero ni siquiera un pedacito de una bomba de esta estallaba cuando la estábamos desarmando. Vaya, yo cuando estuve en esto, no tenía quien me reclamara, nadie quien preguntara por mí. Nosotros decíamos, si nos deshace esta bomba, pues a muerte donde quiera nos va a sorprender. Entonces ya ahorita, pues que sea, pero no. Y mire, pasamos los 12 años, soy perforada la vista, de la cabeza, de la espalda, de la pierna y del pie, y bueno, por lo menos la lengua nos quedó buena para hablar. Una consulta. ¿Sí? ¿Y esto es un cráter de algún impacto de bomba o...? Es no. Un agujero de una bomba de esta. ¿De esta? Sí. ¿Pero lo han simulado o es verdadero? Original. ¿Quién diablos va a estar haciendo un hoyo? No, pues, pero es... No, esa es una bomba que cayó aquí. Y de 500 libras. Sí, y como este hoyo, le puedo enseñar mucho. ¿En todo esto? Le puedo enseñar cantidad de hoyos. En la Guaruma, en el Pinalito, en el Mozote, en Guacamaya, en ese cerro, Torola, San Fernando. En toda la zona norte de Morazán va a hallar cráteres de este tipo. Y en lugares que aquí ya no se siente, pero hay lugares que se siente el zumo, la pólvora. Bueno, si tienen alguna pregunta, háganla. Muchas gracias. Muchas gracias. No, pues, muchas gracias. Estamos. Mataron en casa de Ibrahim Márquez y de Marquito Díaz. Allí quedaron los hombres. Las mujeres, por ejemplo, las mujeres las fueron a dejar en casa de Ibrahim Márquez. Después que masacraron todos los hombres, masacraron los grupos de mujeres
adulta. Pues fue por partes de todo. O sea que no las dejaron en un solo puesto. Estaban juntas todas, pero como cuando ellos vinieron a sacar a esta gente, dividieron los grupos. Niños, hombres y mujeres. Niños, hombres y mujeres y muchachas. Uh-huh. Porque dividieron los grupos. Vaya, primero fue el grupo de hombres. Todos, hombres, que solteros, ancianos que todavía podían caminar. Los sacaron todos donde estaban y los masacraron ahí en esa calle. Esa calle en ese tiempo era polvosa, no está como está hoy. Lo que le quiero decir es que el total de toda la gente que murió no se puede dar. Porque toda la gente que quedó en el campo, porque la masacraron como hay así, que no la tuvieron, no la encerraron. Regada por sí, todos esa lados. Gente fue utilizada por los animales carníferos. Uh-huh. Porque aquí quedó desolado después de esa masacre, quedó desolado 12 años. 12 años. ¿Y qué fecha fue la masacre? El 11 de diciembre del 81. El 11 de diciembre del 81 murió toda esta gente aquí en el Mozote, pero aquí murió engañadamente porque aquí teníamos un líder de la comunidad que ya empezaba a trabajar con nosotros antes de la masacre. Entonces él lo que hizo fue porque dice que la cuestión era que aquí la gente la... Vaya, si usted iba a Gotero de aquí, sabían que de aquí iba... La dejaban en los retenes, la hacían desaparecer. ¿Y un solo? Solo por ser del Mozote. Solo por ser del Mozote. Los soldados allá en los retenes las dejaban. ¿Qué es lo que tenía el Mozote para que los soldados... Aquí no estamos quise? Organizando una organización de... Ellos dicen guerrilleros, ¿verdad? Ajá. Para exigir los gobiernos que le ayudaran a la gente campesina. No era para matar gente como ellos. Ajá. ¿Cuántos años tenía usted cuando pasó eso? Yo tenía 25 años. ¿Y usted vivía aquí o hace poco se ha venido a vivir acá? Aquí viví, aquí soy nacida. ¿Usted aquí nació? Nada más que el momento de la masacre y yo no me encontraba aquí. Porque cuando hicieron el primer masacre en Guacamaya de 40 familias, Rogelio Poncel, que es el que está en Perquín, sacó gente de allá, aquí río arriba, porque aquí ya no daban pasada para que pasara gente. O sea que usted se fue y como... ¿Por casualidad andaba en otro lugar o ya andaba huyendo? Es que nosotros andábamos huyendo. Yo viví en Guacamaya. Guacamaya viene para Ranchería, que es donde vivía mi papá. De Ranchería me fui para Ambale, así, hasta que me salí de aquí del lugar. Ya no volví tan luego. ¿Pero dónde se fue? Yo salí del lugar. Yo fui a Lourdes Colón, departamento de La Libertad. Sí. Porque allá habían fincas de cortar café, porque todos los años siempre íbamos a cortar. Había trabajo y eso es lo que nosotros íbamos buscando con los niños que llevaba, porque yo ya llevaba a mis tres niños. ¿Y toda su familia se fue o usted perdió familia para entonces? Aquí murieron un varón y tres hembras con 17 niños entre los cuatro, que eran los mayores de mí. Mi mamá tuvo 14 hijos, crió 14 hijos, tuvo 21. ¿Y su mamá aquí falleció? Sí, hoy después de la guerra. Porque pues se fue con ustedes allá. Yo le dije a mi mamá, le dije, vamos. ¿Cuántos años tenía usted en entonces? 25 años, sí, ya tenía mis dos niños. Ya me había acompañado. ¿Y su esposo iba con usted ahí? Y mi esposo, íbamos todos juntos, pero en eso que venía el ejército, estábamos ahí en Arambal, en otro municipio, allí lo capturaron y se lo llevaron. ¿Y ya no volvió? No, ¿cómo no? A él se lo llevaron después que anduvieron aquí en un operativo. Se lo llevaron para San Salvador. Yo me fui yo sola, solo con mis niños y mi mamá. Entonces él llegó a buscarme allá a los ocho meses. Llegó él a buscarme. Ya se lo habían llevado para San Salvador. El mismo ejército que andaba con él se lo habían llevado para San Salvador. Porque él ya peligraba, porque como habían dado con ellos, ya la guerrilla ya peligraba. Entonces lo que hizo fue, pues, él... Que se fue, pero siempre él de la misma salida para de aquí. Él le creó una enfermedad que de eso se murió. Él murió en el Hospital Rosales de San Salvador. Lo que le quiero contar es lo que Rufina Maya lo relata a nosotros. Dice que... ¿Quién es Rufina Maya? La sobreviviente que sobrevivió en los momentos de la masacre. O sea, que aquí entre la masacre, una sola persona fue la única de esa masacre. Y ella ya falleció. Ya falleció, allí está la tumba de ella. Ajá. Allí está ella enterrada. Y allá dice ruta memorial, ¿qué es lo que hay para allá? O sea que allá fueron a sacar unos restos de una familia. Ah. Donde Orlando Márquez. Ahí están enterrados, pues, los restos están en eso que hace como modo de triángulo. ¿Así? Están enterrados los restos de esa familia.
donde hace triángulo así cuadro, están enterrados todos los restos de los niños que sacaron de allá al convento de la iglesia. Y allá mismo también está otro cuadro así, donde está enterrada Rufina a un lado y los niños en el otro. ¿Y qué pasó con la niña Rufina? Cuéntame. Ella murió el 2007, murió ella, porque ella dio un paro cardíaco. ¿Cómo fue que murió? Eso la conté yo. Y ella fue una mujer, pues que ella fue la que fue, vaya, la, como dicen, la, lo que era el ejército no quería que la gente se diera cuenta de lo que había pasado. Uh-huh. Porque cuando hicieron los acuerdos de Pancha, por el Teco México, hicieron una amnistía. Ajá. Para liberarles el pellejo y que ellos no pagaran sus delitos que habían hecho. Ah, eso querían los gobiernos. Cabal. Los dos. Los dos gobiernos. Entonces, porque mira, al final el frente Farabundo Martí, ¿fue malo o fue bueno? Bueno, en unas cosas fue bueno y en otras fue mala. Es que no todos los presidentes son buenos, esa es la verdad. No, pero en aquel entonces, esos que andaban ahí peleando, luchaban realmente por la gente. Por la gente campesina pobre. No eran que andaban con gobiernos ni con nada, sino que la misma gente luchaba por la misma gente. Y eso es lo que no querían ellos, que fueran a exigir los gobiernos, que le ayudaran al campesino. Mm. Ellos querían estar como los tenían, pues. Que no viéramos el sol claro nunca, porque aquí en ese tiempo que nosotros lo crecimos, no había agua potable, no estaba este parque así como está, era una sola polva, ¿son? ¿Usted viendo el pedacito ahí? Mire, y aquí para ir a tener agua está lejos del río. Aquí se va uno por la calle, que va a pasar. No, pero de aquí no hay río cerca, entonces. No. Y para el agua, ¿cómo se llama? Nacimientos de agua. Hay ojos de agua aquí. Sí, río no, porque el río ya es grande, el nacimiento de agua. Lo que le quiero decir es que Rufina... Para ella que quedar, dice, viva, ella tuvo que pelear con los soldados. Tenía una niña de 8 meses. Esa niña de 8 meses dice que ella la andaba en los brazos. Porque el 11 de diciembre del 81 comenzaron a matar a la gente. Las propias 12 del día de que sacaron todos los hombres de la casa de Alfredo Márquez y encerraron todas las mujeres con los niños. Fueron masacrando a los hombres, que los de, cuando ya los vieron que ya no podían ellos, porque ellos hicieron un círculo así. Los tiraron al suelo, maniados, tapados de la cara, dice. Y después se fueron ellos brincando sobre de ellos así, hasta que salieron y así, dicen, hasta que salieron. Cuando ya los vieron que ellos ya no podían ni hablar, ni que ya los vieron pues bien desmayados, que ya no se movían, los empezaron a jalar para las casas. Llega a la puerta de la casa, llegaban ras, les ponían el cuchillo y los aventaban para adentro y así. Donde ya tenían la percha así, y lo que hacían era tirarle basura a la que había seca dentro de la casa y ponerle juego. Quemarlas. Ahí se hicieron, y ahí se hicieron con las mujeres allá en la casa de Israel Márquez. Por eso no se encontraron todos los restos de todas las personas, porque unos se quemaron y otros no. En la casa de Israel Márquez, allí murieron todas las mujeres. Las niñas que, les dimos nosotros las niñas a veces, porque no han tenido que ver con nadie, ¿verdad? Ellas fueron... que las violaron ellos en el Cerro Chingo, en este cerro. Ahí las violaron ellos. Aquí está el cerro. ¿Cuál es el Cerro Chingo? ¿Es el memorial que dice ahí que está para allá? No, es este aquí. Uh-huh. El que está para allá, para una casa. Que les quiero contar que este Cerro Chingo, allí fueron violadas sexualmente las niñas de 20 años, hasta 20 años. Porque esas ellos las apartaron allá, cuando llevaban el grupo de mujeres que las llevaban todas juntas. Las dividieron allá y dejaron masacrar a las mujeres adultas. Y a ellas las fueron a para otra casa y las encerraron. Cuando masacraron ya todos los adultos, las mujeres, fue cuando ya se llevaron a ellas para el cerro. Y Rufina dice que ella todavía quedó, dice, partió el palo más grande, con los brazos, dice que abrazó el palo y que dijo, dice, Señor, si todavía no es mi día que salvarme. Y allí estuvo rezando y como la niña ya se la habían masacrado. Porque lo que hicieron, como ella se negó, no da la niña. Lo que hicieron que a ella le dieron un colatazo en el pecho, la desagriaron. Dice que ella cayó para atrás, dice, y ella no se acordó que la niña la andaba en sus brazos. Dice. Pues lo que ella vio fue que el soldado que estaba así, dice, corrió y le hizo así, dice. Le alcanzó a agarrar las niñas de las canillitas en el aire. Y con la misma, dice, la aventó, dice, para arriba, dice Rufina. Y la niña riendo se venía para abajo, dice, mire. Cuando cayó, dice, en la bayoneta del fusil. En la bayoneta del fusil tenía una cuchilla. Una cuchilla. Entonces dije que la tiraron así. Entonces dije que ella como pudo se levantó y que dijo, vaya y que dijo, ya me mataste mi niña. Y que le dijo a los soldados que estaban ahí frente de ella, ahora mátenme a mí. Y que le dije, abrió los brazos. Ah, no, vaya, te están esperando tus amigas. Y que se la llevaron para la casa de Israel. Fue cuando llegó donde le digo el palo de manzano.
ya podía, dice ella, más la noche que el día, dice, porque ella allí se quedó, dice, no la vieron, dice, pero la cuestión fue que faltaban tres mujeres, dice. Cuando se llevaron a tres mujeres por la puerta de la casa y les pusieron el cuchillo y las aventaron para adentro, ella dice que le pedía de todo corazón a Dios que a ella no la miraran allá, que la escondiera. Entonces dice que se quedó ella allí, dice, en ese palo de manzana. Y dice que ella dice que dijeron, ya ella oyó las palabrotas que dijeron y todo, se quedó silencio. Esta es la hora que me voy a salir. Yo dije, dijo ella, y se salió. ¿Dónde estaba? Y quiso agarrar la vereda desde la casa, como antes no habían calles así para entrar a las canas, así, cajoncito. Entonces dice que llegando, saliendo, vio a ella, dice, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde estaban primero las mujeres? Cuando vio, dice, un lago de sangre, dice. Y ella se salió, dice, porque ella ya no voy, babulla de nada, dice, decía que ya todos se habían ido. Cuando yo que venían troteando los soldados desde el charral donde andaban, se tiró sobre el agua de sangre, dio tres vueltas. Y se hizo muerta ahí. Y se hizo muerta, y que ella puso las manos así, dice. Pasaron toda la tropa sobre de ella, la carrera, dice, sobre de ella, que se brincaban así por no topar en ella, dice, y ella ahí tirada. Así fue como ellas se fueron a sacar el grupo de cipotas allá a la casa donde las tenían encerradas y agarraron para el cerro todas por arriba, dice, y allá fueron a hacer lo que ellos quisieron, dice, y después ya ella lo quiso, fue, dice, donde se había quedado, que rodando como una culebra, dice, salió para el patio de la casa así rodando. Ella no se paró porque la vieron, que rodando así, dice, y salió al cerco, dice, de la calle. Así que vido, dije que el animalero que andaba carrereando y la casa prendida, porque la casa le pusieron fuego, todo lo que dejaron, los restos allí se fueron ellos para arriba. Mire, usted, ella la logró conocer cuando eran jóvenes, o era mayor que usted ella. Sí, que no me recuerdo si era mayor que mi ella. Pero se acuerda que pequeña andaba, le habló tampoco, ¿no? Yo me acuerdo que yo la conocí pequeña, pero de las edades que no me acuerdo. No, pero eso es lo que me refiero. ¿Se acuerda que tal vez jugó alguna vez con ella, pues, ahí en la calle? Y que ella se acompañaba con un primo hermano mío. Ah, imagínate que... Entonces sí, le habló y la conoció. Todo el tiempo yo la conocí, porque yo estaba pequeño, pues. Porque como nosotros, vaya, mi mamá lo que hacía, como éramos pobres, pues, ella se la rebuscaba con el puñito de maíz, con la carnita allí de algún cerdo, de gallina, lo hacía tamales, vayan a vender, hija, para comprarles un pedacito de manta para hacerles un vestido. Sí. Mire, hoy en día, la gente que vive aquí se puede decir que son pocos los que realmente vivían en aquel entonces acá de la masacre. Me refiero a la gente. Por eso la gente. Es gente que vive también, o sea que, o hay gente que se ha venido de otros lados de Morazán. No. Vaya, por ejemplo, yo toda esta gente la conozco, que de aquí era. La de Guacamaya también la conozco. O sea que fue la misma gente como usted que logró huir. Y después del tiempo volvieron a regresar. Sí, y yo fui la primera con mi hermana y los niños que teníamos de venir aquí a este lugar. Aquí estaba desolado por completo. Aquí no había una casa. Aquí no había una mate huerta de la que dejamos sembrada. Nosotros no sembramos ni encontramos nada. A dormir en el piso, así donde habían matado unos que ni cuenta los dábamos, hasta que los dijeron que una sangre que había quemada allí era de unos muertos. Y nosotros allí dormíamos encima de ese pasito de piso que había de cemento. No creas, así para nosotros. Ya cuando hicieron este masacre aquí, se fueron para Rancherilla, que era caserillo, Toriles, y después llegaron a Valle González, que era caserillo, y después fueron a Guacamaya, que era el cantón, después llegaron a Cerro Pan, después La Joya, después Poza Honda, que eran caserillos, Las Crucitas, que era caserillo, a sacar toda la gente de todos los caserillos. Señora, hasta que terminaron. ¿Por qué escogieron el mozote para hacer eso? Aquí se entraron la gente con un engaño. ¿Por qué? ¿Sabe qué fue el engaño que les hicieron? Ajá. El engaño que le hicieron aquí fue que, como la gente, ¿verdad?, del masacre que hicieron allá salió la gente. Dijeron que aquí había quedado gente. Entonces teníamos un líder de la comunidad que estaba trabajando con nosotros, ya estábamos formando como, entre la gente aquí estábamos formando una cooperativa. Entonces viene él, mire, y se fue a sacar permiso para traer víveres a la casa, a la tienda, quiero decirle, para repartir aquí, porque ya los que iban de aquí a comprar a Gotera o cualquier parte que fueran, los dejaban en los retenes, los hacían desaparecer. Entonces lo que dijo, que tanta gente que estaba perdiendo así,
que mejor él iba a ir a sacar el permiso a la brigada allá a San Miguel y que él iba a traer todo para acá. ¿Y, que de aquí ¿y se iba a llevar a la gente? No, iba a venderle a la gente que vivía aquí. Entonces él iba a sacar ese permiso. A los tres permisos le dieron una foja así de la brigada. Y ¿cómo le quiere decir? Un megáfono de batería. Hablaban a la gente. Para que le hablara a la gente. La gente que no colaboraba en la guerrilla, que se viniera para este lugar. Porque les iban a traer un reparto de víveres. La gente que no colaboraba con la guerrilla. Sí, que se viniera para acá porque les iban a traer un reparto de víveres. Y la gente vi todas, se vino. Casi todas, pues, se vino, sí. Los caseríos. Y ahí los agarraron. Y aquí los vinieron a asesinar todos. Ahí los agarraron, los dividieron. ¿Sí? ¿Cuántos años tiene usted hoy, el momento, hoy? Ahorita, 70. ¿Está joven usted? 70 años. Y los muchachos que violaron, las mataron también. Todos. De aquí fue un operativo de tierra arrasada contra el yugo, el martillo y quitarle el agua al pez. ¿Ya sabe usted que es tierra arrasada? Sí. Ah, pues, ¿qué hicieron aquí? De arrasar con todo, hasta con animales, pues, porque si ellos iban con coraje y allá un animal en la calle, lo mataban también. Porque varias gente murió caminando, que tal vez alcanzaban a veces. O sea que ella dice que aquí es lo mismo, ya iban a formar una comitiva para llegar al gobierno y exigirles sus derechos. Y eso no le pareció, le llegó el rumor allá pensando que iba a ser algo revolucionario o comunista, lo que decían. Ajá, y entonces el gobierno dijo, no, esto lo vamos a liquidar porque si no... Nos van a matar. Van a rebelarse. ¿En esa época, quién era presidente de esa época? Duarte era uno. Napoleón Duarte fue. Y este Guarnición, que no le puedo decir ese nombre. Maldición. Esos eran los dos presidentes que habían en esa época. Pero bien. Esos no velaban por el pobre, solo por el rico. Por el rico, claro. Que el que tenía allá en la capital. Napoleón Duarte. Sí, los dos. Entre ellos los dos hicieron este de Chong aquí. Ya dicen que los otros gobiernos que han entrado, mentira. Sí. Y yo ya vengo de allá, dije, ya no es tanto. Si yo voy a tener, ya entré a los 80 años. El Domingo Monterrosa hizo esto, esta masacre. El Domingo Monterrosa era el que andaba el batallón de la Tlacap. El batallón de la Tlacap fue, ¿cómo le quiero decir? Ordenado por las Escuelas Américas. ¿Por Estados Unidos? ¿En sí, aquel entonces? Las Escuelas Américas del Estado. Ronald Reagan creo que estaba en ese entonces. Ah, ese fue el que les dio el estudio a todos esos viejos criminales. Sí, él los maestró. Eso. Pero esos no eran de aquí. Habían gringos entonces, entre ellos. Y yo conocí el batallón porque yo iba, que me mandaban a pasar. O sea que en ese batallón venían gringos, no quiere decir que eran salvadoreños nada más. No, eran de por allá. Porque el Estado mandó ese barco lleno de armas para la escuela militar. ¿Para qué la mandó? Para que mataran toda esta gente. Porque sabían que las armas que ellos tenían aquí no les iba a ser competente. Porque aquí ya habían venido a hacer varios operativos y no podían, no lograban. No podían entrar, no lograban entrar ellos donde querían. Ajá. Porque Domingo Monterrosa, la que le llevaba hambre, era la radio Venceremos. Y por esa radio Venceremos murió. Mire, ¿cómo se llama usted? Perdón, ¿qué dice el nombre? Yo me llamo Serapia, chicas. Mire, qué bonito que usted... Bueno, qué lástima lo sucedido. Pero es una señora que comparte los lamentables hechos sucedidos y aprendemos nosotros y esperamos en Dios pues que no pasen aquí ni en otra parte del mundo, pero es difícil. ¿Instauró una demanda internacional? ¿Le resolvieron o no le resolvieron? Fue que entró Bukel, no quiso hacer nada. Tampoco. Dijo que él no había nacido cuando iba a pasar, porque no sabía. Bueno. La primera vez que vino allá. Deja ver allá el memorial. Gracias, señora. Muchas gracias, señora. Muchas gracias. Dios le bendiga. Qué terrible, qué cobarde. ¿Está lejos en qué sentido? ¿Lejos cuánto? ¿A dónde? Aquí en el chalequito que tenemos ahí. Oh, pero el memorial está lejos de aquí usted. No está mucho, solo es allí, es la casa. Es una casa que hay, pero habita gente. Ah, es casa. Es que de allí sacaron los brazos. ¿Y ahí qué dijo que había en ese parque? Allí donde masacraron los niños. Ahí. Sí, allí, perfecto. Ahí masacraron los niños. ¿Ahí? Si quiere puede entrar, pero como están rezando, no platiquemos mucho. Ahí dicen denunciado.
allí dice, allí en la puerta dice, jardín de reflexión de los inocentes. Abre pues. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de la muerte. La rojita, la como el mural. Ahí está la señora que no. Ahí está Rufina Maya, si era ella, de ese tiempo. Aquí está María Julia. ¿Y ella qué es? Es María Julia, la doctora de tutela legal de medicina en el arzobispado de San Salvador. Ella fue la que anduvo de gerente equipo. Y ella ya murió. También sí. No se recuerda, es que usted no vive en San Salvador. ¿Cómo no? Pero estaba. No, hombre, eso no hace mucho. Al que falleció. Ay, ella. Chiquitate. Bueno, en esa edad. Ya, ellos ya tienen 30, como 30 años de que falleció. Ah, pues, quizás como estaba, tenía mis 6 años ahí, no me acuerdo mucho, 7 años. ¿Cuánto tiene ahorita? Pues? 38. Ah, pues tiene edad con una hija que vino a nacer aquí. Sí. Después de la guerra nació usted. Sí. Tiene 38, sí. No, todavía había guerra, pero no. No, no la era como tanto. La de primero. Porque yo nací en el 85. Vaya, y aquí el masacre fue el 11 de diciembre del 81. No había nacido yo. ¿Verdad que le di? Y allá lo que. Bueno, ya Rosita la tía, la verdad. Sí. Mandó a hacer todo eso que vamos a ver allá y es lo que me mandó a hacer hoy. Es como una línea de tiempo. Thank you.